Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Salud del Niño está preparado para recibir a los niños y adolescentes que acuden con discapacidades físicas, sensoriales y mentales. Tenemos programas terapéuticos preparados para cada uno de ellos. Nos estamos preparando siempre con la finalidad de brindar una mejor atención con calidad y calidez a todas las personas que acuden para acá. Asimismo, el personal médico está capacitado para la certificación de la discapacidad. Y también estamos preparándonos para realizar la capacitación a agentes comunitarios a través del producto Rehabilitación Basada en la Comunidad que nos brinda nuestro programa presupuestal Atención de las Personas con Discapacidad. Licenciado en terapia física Luis Solano Ortiz. Estoy encargado del programa de defectos posturales y torpeza motora gruesa. En este momento estamos trabajando lo que es posturas y participan también los padres para qué, para que ellos entiendan lo que sienten sus hijos y también al participar en ello conlleva que también trabajen lo mismo. Entonces conlleva que en la relación padre-hijos sea mucho más cercana, mejor diálogo y aparte trabajan juntos, es la idea. Buenos días, mi nombre es el licenciado Luis de Loaiza Díaz, pertenezco al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Mi cargo es tecnólogo médico en rehabilitación física, tengo la especialidad de terapeuta cardiorrespiratorio. La labor del terapeuta cardiorrespiratorio en esta área de la terapia respiratoria es en el caso de los pacientes hospitalizados y en el caso de los pacientes ambulatorios. Se atiende pacientes para mejorar todo lo que es la mecánica de la caja torácica, mejorar tanto la flexibilidad como las volúmenes y capacidades respiratorias, con lo cual se consigue una mejor permeabilidad del pulmón, de las vías aéreas. Bien, mi nombre es Nelly Escobar Alcántara, terapeuta ocupacional. En la especialidad de rehabilitación neurofuncional de la succión, deglución, masticación prelingüística. Acá tenemos un paciente que es de Iquitos, Luz Estrella, con la trisonomía 21 y requiere del fortalecimiento y control de la macroglosia. Se inician los ejercicios con la parte de fortalecimiento del tono muscular. Conforme se va realizando los ejercicios, se fortalece músculos del cuello, cabeza. Se enseña a la madre qué es lo que debe de hacer en cada grupo muscular. Y luego se procede a las praxias de la lengua, a la mandíbula, para que vaya haciendo esa coordinación con la lengua y pueda deglutir, para que vaya más adelante formando las vocales y el lenguaje hablado. Buenos días, mi nombre es Martín Morales, soy terapeuta ocupacional y también educador. He sido formado en integración sensorial por la Universidad del Sur de California y también tengo la formación en NDT, que es Tratamiento por el Neurodesarrollo, por la Asociación Americana de Neurodesarrollo. Nosotros en el servicio de terapia ocupacional usamos estos dos abordajes, también el de integración, el de modelo de ocupación humana, porque trabajamos con la familia en forma holística, porque queremos la independencia gradual, el desarrollo de habilidades y la participación social. En terapia ocupacional usamos la ocupación como un medio, pero también como un fin. Y justamente las ocupaciones que consideramos están abocadas a las referidas a las actividades de vida diaria, autovalimiento, actividades productivas,
lo que sería trabajo, estudio o cualquier otra actividad donde se desarrollen habilidades, y las más importantes que a veces descuidamos, las actividades de tiempo libre, actividades sociales, culturales, religiosas, lo que favorecen la participación social. Entonces es a través del marco del modelo de ocupación humana, integración sensorial y neurodesarrollo que principalmente damos el abordaje. Usamos otros también como el floor time y otros modelos de aprendizaje. Soy licenciado José Carlos Figueroa Herrera, soy tecnólogo médico del área de terapia del lenguaje, estoy a cargo del programa de TEA. Ahorita hemos trabajado con los niños del programa del taller de síndrome de Asperger y alto funcionamiento. El objetivo principal es trabajar lo que es habilidades sociales, lo que es atención, concentración, turnos, lenguaje principalmente, se trabaja en turnos. Ahorita actualmente tenemos 5 niños, las cuales trabajamos en 2 grupos y hacemos competencias, las cuales trabajamos y como recompensa se le puede dar un premio, ¿no? Principalmente es eso, se le da pautas también para que puedan trabajar en el colegio de la misma manera, poderlos integrarlos, poder trabajar en grupo, ¿no? Principalmente el objetivo del programa es ese, ¿no? Y más que todo, la idea es que cada 6 meses podamos ir cambiando el grupo para que puedan ir, digamos que acoplándose a diferentes tipos de niños. Trabaja de forma gráfica, de forma lúdica, por medio de tablet, ¿no? Y la idea es trabajar todo tipo de actividades para que al padre y al colegio se le dé pautas para que ellos también puedan hacer las actividades realizadas acá, ¿no?